Relatores argentinos quedaron impactados con golazo de Piero Quispe, segundo partido de Oliver Sonne y gol histórico de Paolo Guerrero con la selección peruana. Emocionante narración. De esta forma iniciamos con el compilado futbolero más importante de la plataforma. Bienvenidos a un video más de Gol Viral. Perú goleó a República Dominicana en una noche inolvidable para Piero Quispe y Jesús Castillo. La selección peruana salió airosa de su segundo test en la era Fossati en un partido que comenzó con monotonía y acabó con intensidad y que tuvo como principal cómplice al arquero rival. Con un resultado amplio y contundente, pero con una cara inestable en cuanto a ritmo, la selección peruana pasó por encima de República Dominicana con un categórico 4-1. Celebraron Sergio Peña, Jesús Castillo, con complicidad del portero Quesquillano, Piero Quispe y Paolo Guerrero. Fossati apostó por la reconstrucción total del equipo, mas no del dibujo matriz 3-5-2. Llamó a Pedro Gallese para que ocupase la línea de meta en lugar de Carlos Cáceda. En defensa surgieron Aldo Corso, Luis Abraham y Anderson Santamaría. Luis Advíncula quedó al mando como capitán mientras el eje del campo fue compuesto por Jesús Castillo, Piero Quispe y Sergio Peña. La responsabilidad ofensiva recayó en Edison Flores y Brian Reina, quienes no son atacantes netos pero cumplieron con aquella función como una alternativa. En República Dominicana todos los reflectores se ubicaban en la estampa de Junior Firpo, el legionario más importante de la delegación por su formación en Europa con pasos por Real Betis, Barcelona y actualmente en Leeds United. Sin embargo, las miradas terminaron en lo hecho por Ronaldo Córdoba, quien si bien no dio un recital de categoría, sí dejó ciertos destellos de buen fútbol que no terminaron de ser comprendidos por el resto de sus compañeros. Una vez que se dio el silbatazo inicial, Perú se posicionó rápido en el campo, pero ofreció dosis muy escasas de ritmo e intensidad. Se apreció apatía en la organización y lentitud para el traslado de la pelota. A pesar de que el libreto expuesto en el Monumental distó demasiado del volcado en Matute, la bicolor fue capaz de gritar el primer gol de la noche gracias a un lance de saque de falta de Sergio Peña, que halló al portero Noam Baumann como su máximo cómplice al cometer un fatal error en salida. Parecía que a partir de esa curiosa definición podía darse un nuevo empezar para la selección. Nada más lejos de la realidad, siguió jugando a un ritmo cansino, desesperante y deprimente. Lo peor es que en ese contexto, los de Marcelo Nebelev comenzaban a asomarse incipientemente al área contraria hasta que pisaron la zona de Gallese con una legada importante de Heinz Morskjell, quien desaprovechó una oportunidad clara de gol tras una destacada construcción. La buena fortuna de repente volvió a apoderarse de la bicolor cuando, ingresando al epílogo del primer periodo, Jesús Castillo dejó su sello en la noche con un muy buen disparo a pase de Anderson Santamaría, en el que algo más pudo hacer el arquero Quisqueano. A República Dominicana, honestamente, se le escapó toda opción de salir intacta del Monumental por culpa de su Inán, que jamás estuvo a la altura de las circunstancias. A Perú se le vio otra cara en el segundo tiempo, como si la charla del entretiempo haya tenido algún efecto fuerte. Es Piero Quispe el mejor intérprete de este acto, con una estupenda jugada que acabó en un golazo que será inolvidable para él al ser el primero vistiendo la camiseta blanquirroja. No hubo mucho tiempo para mantener la sonrisa, pues Giancarlos López recortó un poco la brecha con un golazo de media distancia que agarró mal parado al experimentado Gallese. Pasada la hora de juego, Fossati movió el banquillo dándole ingreso a Wilder Cartagena, Paolo Guerrero, José Rivera, Gianluca Lapadula y Oliver Sonne. El Monumental expresó su parecer con la entrada del último, pero terminaron rindiéndole pleitesía al depredador luego de que volviera al gol después de 5 años, y con esa diana se bajó el telón a la goleada a República Dominicana. Y ahora escuchemos un relato emocionante argentino de la gran goleada de Perú sobre República Dominicana, realmente emotivo. Sergio Peña con pie derecho seguramente se va a cerrar sobre el arco de Baumann buscando que alguna cabeza en el camino pueda anotar el primero del equipo de Fossati. Vamos a ver con este envío. Se reacomoda, está acomodándose más el pelo que el perfil. Ahora sí le va a dar Sergio Peña la pelota, el centro cerradito, el primer palo de Palomita, gol en contra. ¡Gol de Perú, de Perú, de Perú, de Perú! Gol en contra, me parece que fue el 5, García. El mérito de Peña, que tiró un centro venenoso al primer palo para que todos duden, para ver si se desviaba en alguna cabeza en el camino. Cuando no era el mejor arranque de los peruanos, apareció una maravilla de Sergio Peña engañando el gol en contra. Perú gana 1-0 en 18. Perú le gana a República Dominicana. No sé si tocó en la cabeza, no sé si no fue gol de Peña, me parece que no rozó en nadie. Ahí te lo va a decir Javier, estoy viendo la reiteración y no roza en nadie. Es gol de Peña, gana Perú 1-0.
Gol de Peña, pero un blooper entre el 5, el defensor César García, que le hizo comer un garrón al arquero del IF Creta de Grecia. Entre los dos se hicieron el gol. Era un centro flojito al primer palo donde no había hombres de Perú. La pelota picó, el volante amenazó con despejar de cabeza, le erró a la pelota, se comió la magia de su propio arquero, la pelota se le metió al fondo del arco. Un verdadero blooper le permite en el arranque del juego a este Perú, que todavía no había pateado el arco, ganar el partido. Che, tiro libre para Perú, lanzamiento hacia el área, la viene bajando de cabeza, le queda Castillo, le pegó, gol de Perú, de Perú, de Perú, gol de Perú, otro blooper del arquero, pero qué buen remate. Fue de Jesús Castillo en la medialuna del área, cazó un rebote, increíble lo del arquero. El arquero de República Dominicana no agarra una, Bauman, le pegó Jesús Castillo en una segunda jugada, era una masita, casi fue un pase y el arquero estaba adentro del arco. Increíble los dos goles que se come el arquero de Dominicana, no le restamos mérito a Perú. Gol de Jesús Castillo, Perú 2, Dominicana 0. Se viene Reina, juega para Flores, Edison se acomoda, juega hacia el área, está el tercero peruano. Adentro, 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 gol. Gol de Perú. Otra vez Peña, en una buena jugada, entró por izquierda, enganchó, levantó la cabeza, lo vio el arquero que se tiró antes de que remate precisamente el futbolista peruano, creo que es Quispe, estaba leyendo los mensajes, me colgué con el gol, pero hay tercer gol de Perú, golea el elenco de Fossati, la pelota se la queda Junior Firpo, juega para Ronaldo Vázquez, el rebote le queda a Giancarlo, le va a pegar desde afuera, ¡uy, qué golazo hizo el dominicano! ¡Gol de República Dominicana! Giancarlo López, un golazo, soberano, zapatazo de Giancarlo López desde 30 metros. Te lo digo, ese viene Paolo, 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 gol de Perú, gol de Perú, Paolo Guerrero. Paolo Guerrero pone el cuarto de penal, quería hacerse presente en el marcador, un gol suyo en esta fecha, FIFA, los dos amistosos, Paolo sonríe y sonríen todos los peruanos en la cancha, todos los peruanos del chat, Perú con este gol de Paolo Guerrero le gana 4-1 a República Dominicana. Pero al centro del arco y a media altura, Paolo Guerrero, era apenitas, se movió el arquero, yo ya me empezaba a probar la sotana, por muy poco no llegó a darle con el pie el número 12, Noam Baumann, pero potencia, potencia, fuerza para redondear el resultado que dice más que lo que ha mostrado Perú esta noche. No queda mucho tiempo más, más para que festejen un poquito más el pueblo peruano. Gana Perú 4-1, le ganó 2-0 a Nicaragua, le está ganando 4-1 a Dominicana en esta nueva gestión al mando de Fossati. Nos despedimos del video de hoy, no sin antes agradecerte de corazón el haber llegado hasta aquí, mi fiel seguidor del canal. Gol Viral dice adiós, pero nos vemos en un rato con más información.